completamente obvio que me he expresado mal. En Podemos siempre sostenemos lo mismo respecto a las encuestas. Somos prudentes respecto a las encuestas. Resulta más o menos obvio que Andalucía no la sitúan como un terreno sencillo para Podemos, pero insistimos en que Podemos ha dado ya muchas sorpresas y va a dar muchas sorpresas más. Afrontamos las elecciones en Andalucía, como siempre, con la máxima humildad, pero con la máxima ambición. En Andalucía salimos a ganar. Nos han dicho ya muchas veces que las cosas que proponemos son imposibles. Cuando arrancamos el 17 de enero nos decían que era imposible irrumpir electoralmente e irrumpimos con cinco diputados. Inmediatamente dijeron que nos íbamos a desinflar y, sin embargo, no dejamos de crecer en las encuestas. La movilización mínima del sábado recibimos desde muy distintos sitios la valoración de que era algo que solo podía fracasar. Y, sin embargo, ya digo, creo que convocamos una cita verdaderamente, verdaderamente histórica. Máxima prudencia con las encuestas. Las encuestas son solo encuestas, sobre todo en un momento de crisis de régimen como el momento en el que nos encontramos. Máxima prudencia con las encuestas la hemos tenido siempre. Eso no nos hace eludir dificultades. Sabemos que en Andalucía es un terreno donde el punto de partida no es sencillo, pero insisto, hemos hecho muchas cosas ya que parecían absolutamente imposibles y las vamos a seguir haciendo. Salimos a ganar y empezamos por Andalucía y salimos a ganar en la cita municipal y autonómica y salimos a ganar en la cita de las generales. Con la máxima humildad, pero con la máxima ambición.